Right. Nice candle you got. Vale, tenemos una fiesta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. How do you know it's my birthday? Oh. Oh, fuck. I blew out my candle. You're in darkness, mate. Oh no. My candle's run out. Make a wish. Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos con nuestro personaje Roy Case en otro día de supervivencia. Estoy en un pueblo que está... What? Increíble. Increíble que estoy haciendo la presentación y aparecen ya... A ver... Vale. Pues no voy a andar con tonterías, a estos hay que matarlos. Si es uno o dos, no sé cuántos son, pero... Vale, ya sé por dónde andan. Pues oye, chavales, lo siento mucho que no os pueda saludar como Dios manda, pero oye, es que... Es que esto no para, ¿eh? Tengo miedo de que los zombies vengan a mí. Porque los zombies en principio deberían ir a quien dispara, pero... Como andan un poco locos últimamente. Andan un poco absurdos. A veces se abalanzan contra el primero que ven. Lo dicho, gente, tenía pensado empezar el vídeo diciéndoos lo que... Ya lo veo. Ya veo uno. Pero es raro que venga de ahí. Yo creo que hay otro, ¿eh? Tiene que haber otro. ¿Me puedo mover al muro? Al muro pequeño ese de ahí. Es como si hubiera entrado en la casa amarilla y hubiera cerrado la puerta, ¿verdad? Creo que por ahí no puede ver. Vale, hay un zombie atacando a alguien. Vale. A todos los zombies se le van a lanzar encima. La pregunta es dónde están. Vale, acaba de cargar la escopeta. Es una escopeta, lo que lleva. Lo veo. Qué putada, tío. Qué putada esto. Qué putada, joder. Vale, veo un zombie, sí. Que no me vea.
esto. Eran... Uno ha matado al otro. Increíble, tíos. Uno ha... Vaya masacre se ha organizado aquí. Uno ha matado a uno y se ha quedado con sus cosas, tú. ¿Qué os parece? Pues nada, muerto también. A ver qué tenía por aquí. A ver acá. Tiene una IJ. Ya tengo yo. Menuda masacre se ha organizado en un momento. Pues tío, tampoco tenía demasiado. Voy a coger la lata de alubia, la cuerda que me va a servir incluso para lo que iba a hacer hoy, que os iba a explicar y al final no he podido. Me voy a llevar el agua también. Prácticamente me lo voy a llevar todo. Las cerillas. Me voy a llevar el cuchillo de piedra, que me estoy quedando prácticamente... O casi me llevo este cuchillo, sí. Bueno, me lo llevo todo. Porque me va a servir. Ahora os lo voy a explicar. Pues nada, tíos, recién amanecido. Y fijaros la que se ha organizado. Recién amanecidos, ¿eh? ¿Qué os parece? Hostia, trapos también que me van a servir. Perfecto. He gastado demasiada munición para este tío, ¿eh? Creo que se estaba curando. Ya estamos con las puertecitas. ¿Veis lo que os digo? A ver. ¿Veis lo que os dije el otro día en la review? No puede ser, tío. Vaya masacre, ¿eh? Es que han hecho demasiado ruido, tío. Yo, ya os digo, os lo dije la anterior vez. No me voy a complicar la existencia. Si veo que alguien está armado y con munición, no me voy a complicar. Es que ya tengo demasiadas... Demasiados encontronazos con gente en servidor PvP ya. En este último mes. Y siempre que intento yo rolear o algo, acaba mal la cosa y al final acabo muerto yo y el otro llevándose mis cosas. Así que nada, tíos, no me lo voy a jugar. Vale, nos vamos a agachar, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cuál era el plan que tenía para hoy. Que por cierto, no estoy sangrando ni nada, ¿no? Estoy bien. Voy a comer algo. Bueno, os comento. Ayer, por ejemplo, estuve jugando de noche. Creo que he hecho... Bueno, ahora estoy grabando sin haber editado los vídeos anteriores, así que no sé si os lo habré traído. Si os lo he traído, pues ya lo visteis. Pero además maté a otra persona que iba con... Bueno, no iba con gran cosa, pero iba con una BK o una... No sé, un Mossy o algo así. No sé muy bien. Y me aproveché la situación mientras estaba revisando un poco su inventario. Aparecí de la nada y le metí un par de tiros. Me llevé su chaleco y tal. Más que nada porque... Porque me interesaba lo que llevaba y ya está. Nada más, o sea, estoy hecho un carbonazo. Es que es así. Me he vuelto mala gente. Con lo que ahora, para el día de hoy, tenía pensado, primero, crear cuerdas. Tener unas cuantas cuerdas en el inventario. Encontrar una pala, que es algo que tenemos pendiente de hace... Un momentito, que esto está ahí. Que tenemos pendiente de hace un par de días. Y encontrar también un nuevo hacha. Que nos sería... Bueno, lo necesitamos, obviamente, para empezar a talar los árboles y hacer nuestras primeras estructuras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con vosotros voy a buscar eso, voy a buscar estos materiales. Y cuando los tenga, vamos a hacer nuestras primeras construcciones, nuestros primeros pinitos. Sin volvernos locos, solo para ver cómo funciona. Y luego ya iré mirando si me compensa levantar un campamento en condiciones o tal. Estoy ahora mismo en un servidor extranjero que es persistente. Espera, que he escuchado... Nah, en principio es un servidor que tiene la persistencia habilitada. Pero como no me fío mucho como por lo que me pasó el otro día con el tema del servidor y tal, pues vamos a empezar poco a poco. Vamos a primero de todo buscar los materiales, vamos a buscar también las herramientas y ya nos ponemos manos a la obra. Go. Wow. Hello. No, man. ¿Estás ok? Creo que el tío se ha desconectado. Ay,
Llevo una pala, la pala que venía a buscar, porque he dejado la mía. Ay, lo siento mucho. Se ha desconectado el tío. ¡Qué cabrón! ¡Ha tirado del cable! Me ha tirado del cable el cabronazo. Con dos cojones. ¿Os imagináis que aparezca el cabrón ahora y me mate? Por eso siempre os digo que hay que matarlos antes de que te maten a ti. Porque el tío ahora me aparece. Mira, ya viene un tío por ahí. ¿Lo veis? Creo que me ha visto el tío. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a escondernos. ¿Hello? Tiene un arma. Tiene un arma, cabrón. ¿Qué tenía? Un cuchillo. Vale. Es que no me lo juego, tío, lo siento. Pero a estas alturas ya no me lo juego, ¿eh? Bueno, lo siguiente. Vamos a dejar un momento la pala aquí. Ahí. Y ahora tenemos dos cuerdas. Incluso podemos hacer... El otro día me estaba preguntando que... ¿Cómo era posible hacer cuerdas en DayZ? No me acordaba que era juntando 6 y 6. Que podrías fabricar una cuerda, perdón. Me recordaba a otros juegos, como Miscreated, creo, juegos así, ¿vale? Pero no, en DayZ sí que se puede hacer también. Así que vamos a hacernos una tercera cuerda. Muy bien. Vamos a dividirlo. Necesito dos de palos, dos palos, perdón, con una cuerda. Para hacer la primer... es como una especie de cordoncito, lo vais a ver ahora. Lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a unir los palos y la cuerda. Ahí está. Y conseguimos esto. ¿Lo veis? Kit de vallas. Se llama, bueno, en inglés fences. Pero elegimos la ubicación. Ponemos, por ejemplo, aquí. Lo vamos a poner aquí. Pumba. Aquí. Y esto, a partir de aquí, podemos hacer nuestro primer muro en principio. No lo he hecho por el momento aún, pero lo he estado viendo. A ver, está ahí, ¿no? Sí. Vale. Voy a necesitar un tronco. Entonces sacamos el hacha. Sacamos el hacha, ahí. Y vamos a talar este árbol de aquí. Cogemos el tronco grande. Ahí está. No habrá roto lo que es la... Vale, conectar. Ahí está. Esta es la base. Y ahora lo que necesito es... ¿Cómo sería? Pasa que ya no me da tiempo, ¿eh? Hay un zombie ahí. Pues es una persona. Ya no me da tiempo. Esto va a anochecer y no va a dar tiempo a hacer nada más. Estoy mirando a ver si hay alguien, pero no. Vale, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido tenso al final. Corto. Ha sido corto el vídeo de hoy. Ha sido un día corto, pero intenso, la verdad. Con mucho... mucho survivor. La verdad. No me esperaba encontrar tanta gente en este pueblo, no sé, debe ser una zona de tránsito común. En fin, pues nada. Lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!